¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de Robert. Madre mía, hoy es martes. Va avanzando la semana y estoy contento, ¿eh? Pero por otro lado, esto me produce cierta... Bueno, yo no sé si denominarla como tristeza, a lo mejor un poco de nostalgia, porque nos hemos llevado con este programa toda la temporada, que nos llega el momento de despedirnos, ¿eh? Que tenemos hasta pronto el viernes. Que nos vamos de vacaciones, claro, evidentemente. Hemos estado toda una temporada con este tiempo de televisión y la verdad es que yo les tengo que agradecer enormemente, de corazón y con mi alma, bueno, pues el que ustedes hayan estado siguiendo estas 3 horas de televisión diarias y que al menos es lo que me trasladan cuando me ven, sea por donde sea, que hemos intentado pues arrancarle una sonrisa todos los días y por lo visto puede ser que lo hayamos conseguido. Pues es lo que yo digo, que ese objetivo lo tenemos cumplido. Yo que soy la persona que da la cara y que está delante de las cámaras, pero siempre digo que hay que aplaudir la labor y el fantástico trabajo que hacen para con este programa, pues todo el equipo, cámaras, realización, José María Vázquez, que es el realizador, María Ángeles Alado desde continuidad, Roberto Barba en sonido, en estos momentos está en sonido Javier Barba, Pepe Rodríguez de Molina, que también ha estado con nosotros a veces en sonido, producción, nuestro compañero Guillermo Choquet y nuestra compañera Sofía, que está hoy con nosotros además, Dani no. Dani, que se vaya a paseo. Claro, porque Dani... Abad, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, ya. Tú vienes hoy un poco revirado, ¿eh? No, revirado. Pero que eso... Pero vamos a ver. Que eso no son problemas. A ver si nos metemos en la cabeza que aquí estamos haciendo un programa de televisión y que en todos lados, sea aquí o en la Conchinchina, en todos lados se cuece nada. Y... Por eso te digo, pero que eso no es un problema. Si yo te dijera a ti lo que es un problema verdaderamente, madre mía, solo hay que echar la vista atrás y veríamos la cantidad de problemas que hay y que nosotros nos podemos llamar dichosos y somos auténticos reyes. Ya con tener y gozar de buena salud, lo tenemos todo. Tú lo sabes, es el mejor tesoro que puede tener una persona. Entonces, ¿qué? Que no hayan llegado... No pasa nada. O sea, un problema es que hoy no funciona el micrófono. Perdona. Un problema es que no haya llegado una imagen al correo del programa. Un problema es que ustedes no tengan, por ejemplo, un colchón como el que nos cede todos los días y que ustedes ven en el programa nuestros buenos amigos de Descansolandia. Que esto se ha convertido en algo muy básico e importante dentro de lo que es el programa de Robert. ¿Quieren conseguir este colchón? Pues lo tienen muy fácil. Marquen el teléfono que ponemos todos los días a su entera disposición, que es el 956-1498-44, ese teléfono que está apareciendo en pantalla. Nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, nos reímos, nos divertimos, porque la verdad es que esto del concurso del ni sí ni no ni mal hace que agilicemos la mente y a la par o a la vez que nos riamos. Quieren conseguir este viernes ya este colchón y esta almohada, que es un pack, como yo siempre digo, que nos ofrecen nuestros amigos de Descansolandia, pues nada, marquen a lo largo del programa el 956-1498-44 y este pack fantástico para que ustedes puedan dormir y a la par descansar, se lo pueden llevar el viernes a casa. Ah, por cierto, Abad, tenemos, ya están llamando, estoy escuchando el teléfono de aquí, madre mía. Me encanta, eso denota que la gente nos ve bien tempranito. Oye, por cierto, Abad, que ¿estás tú metido de lleno en la elaboración del nuevo... Hay que hacer un nuevo vídeo de nuestras tiradas en el colchón y de lo bien que lo pasamos aquí, porque el primero ha sido un rotundo éxito. Así que, Javier Barba, yo creo que desde aquí, hoy, por la mañana temprano y antes de ponernos en marcha en el programa de Robert, le demos un fuerte aplauso al revirado de hoy, a José María Barba. Abad. ¿Estás en ello? Vale, por si damos buenos momentos en el programa de aquí al viernes, ¿no? Vale. El 956-1498-44 también lo tienen que marcar si el viernes quieren llevarse una de las 4 entradas que vamos a sortear
para con el primer Festival Flamenco Jerez Gran Reserva, honores a Moraito. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este festival? Pues ya lo saben todos ustedes. Se va a celebrar el próximo día 1 de julio, ahí están viendo el cartel, el 1 de julio a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de Toros de Jerez. Aurora Vargas, Pansequito, Remedios Amaya, Manuel Moneo, Capullo de Jerez, La Macanita, Antonio Reyes, que estuvo ayer con nosotros en el programa, Rancapino Chico, Felipa del Moreno, David Carpio, Rafael El Zambo, Enrique Remache y Manuel de la Nina Alcante. Al baile vamos a tener nada más y nada menos que a Manuela Carrasco y al toque cuatro grandes: Diego del Morao, Manuel Valencia, Miguel Salado y Pepe del Morao. Así que ya saben, quieren entradas gratis para que ustedes puedan disfrutar de este gran cartel en la Plaza de Toros el 1 de julio a las 9:30 de la noche, 956-14-98-44. Vamos a dar los buenos días a nuestro... Me encanta. A ver, María Julia Delgado, Marijuli para los amigos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa, porque es la primera vez que veo... ¿Ah? Cuando yo he dicho, vamos a saludar a nuestro primer invitado, haz lo que... lo que has hecho hace nada, dos segundos. Se ha presionado. Claro. ¿Por qué? Porque estoy muy nerviosa, porque es la primera vez que vengo y no sé cómo saldrá, cómo es en directo y todo eso, si me equivoco, pues... ¿Tú ves que yo estoy nervioso? No, no, yo he visto que tiene unas tablas, vamos. Marijuli, si esto es, como se suele decir, coser y cantar. Ya, ya, es que si yo, esto para mí es mi casa, verdaderamente, porque yo me paso más horas aquí que en mi propia casa. Claro. Aunque yo me siento aquí, parece que estoy en el salón de mi casa. Pues que sí. Se me olvida que estoy en un programa de televisión. Así que yo quiero que estés tú igual que yo. Relajada, tranquila. Vamos a contar, vamos a hablar, sí, sí, junto con Emilio Vadillo. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú estás más tranquilo? Sí, estoy más tranquilo. Claro que sí. Por lo menos aparentemente. Por dentro otra cosa, por dentro ¿verdad? Va la procesión, pero bueno. Los medios interiores son peores que los exteriores. Son muy traicioneros. ¿Eh? Yo los tengo de todas formas. ¿Eh? Y de todos los colores, internos, externos. Yo soy muy nervioso. Pero bueno, vamos a hablar con Emilio y Marijuli de este encuentro, convivencia, que llevasteis a cabo, que celebrasteis el pasado sábado. Esto fue organizado por vosotros y el motivo era pues reunir a varios amigos y amigas de toda la vida. Amigos de hace 50 años. Esto es lo que hoy día se llama una quedada. Bueno, ¿sí? Fue una quedada, ¿no, Marijuli? Una gran quedada. Bueno, vale, más que quedada, una gran quedada. ¿Cuántos os reunisteis? Pues mira, entre amigos directos y el coro, 153 personas. ¿Perdona? Sí. ¿153 personas? 153 bueno, personas. Ahora me vais a comentar, cuando me siente con vosotros, de qué forma surge la idea de esta gran quedada y además cómo pudisteis localizar a tantos amigos de hace 50 años, que me imagino que no fue fácil. No, no, no. Vale. Pues ahora me siento con vosotros y me lo contáis absolutamente todo. Estupendo. Lo que sí les digo es que se tienen que quedar con nosotros porque en directo les vamos a acompañar hasta el filo de las 12:30 aquí en el programa de Robert. Y ahora están ellos dos, Marijuli y Emilio, un poco determinando de lo que tiene que hablar cada uno. Marijuli dice, a lo mejor Robert me tiene que callar porque yo voy a hablar demasiado. Emilio diciéndole, bueno, tú tranquila, que el moderador es Robert. El que nos vaya preguntando, me encanta, están preparando el guión para el programa de hoy. Bueno, esto va a ser una charla entre los tres, ¿vale? Así que lo único que queremos es que nos contéis de qué forma disfrutasteis y vivisteis el sábado esta gran convivencia. Pero antes les tengo que recordar que si nos quieren ver desde cualquier parte o ubicación del mundo, a través de internet, ya tenemos llamada. Bueno, pues ahora doy la información. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo me ves? Está muy guapo, con la ropa clarita. Hombre, es que ya llega el verano y hay que ponerse unos colores así más que den vida, ¿no? Yo de esta forma no sé de ponerme colores oscuros, no me gustan, ¿eh? ¡Rosario! Menos calor, hola. Oye, Javi, ¿me puedes subir aquí el volumen del teléfono que yo escucho a Rosario como si estuviera en Sanlúcar de Barrameda? Y estás en Jerez, ¿verdad? Sí, Jerez.
Eso es. Rosario, oye, que tempranito has levantado, ¿no? Sí, todo de las 8:30, porque la lavadora hay que ponerla temprano, que hace mucho calor. Pero, ahora que tú, pero Rosario, por favor, ¿dónde vas a las 8 de la mañana poniendo una lavadora? Si a las 8 de la mañana lo que tienes que hacer es estar... Hace mucho calor, para tender la ropa. Claro, es que luego, exactamente, luego subí a la azotea con todo el peso del calor. Sí. Cuesta, cuesta. Rosario, ¿tú para qué nos llamas? ¿De Jerez? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué nos llamas? Ah, para el corzón. ¡Ah! Que sí, tú quieres jugar con nuestros amigos de Descansolandia. Descansolandia. Pero, ¿jugamos al ni sí, ni no, ni bien, ni mal? Tú háblame cosas de amor mejor que... Dice Rosario, tú háblame mejor cosas de amor y déjame de tanto concurso de ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Bueno, pues mira, Rosario, ¿tú cuánto tiempo llevas casada? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas casada? Oh, llevo 48, va a ser ahora para último del verano. ¿Y feliz de la vida? Sí, sí. Una de acá y otra de arena, ¿y no? Es que si no, no tiene la cosa ni chicha ni limonada. Si, si todo es un camino de rosa, qué aburrimiento, ¿no? No, no. Hay que... Mi madre decía que las cosas había que hablarlas y no perder tiempo. Claro. Y de vez en cuando no una peleita... No perder tiempo enfadado, ¿tú me entiendes? Hombre, claro, a ver, el enfado es lo que tiene que durar. No hay que... gente que se enfada, se disgusta, se pica, se llevan 2 meses sin hablarse. Por Dios, es una pérdida de tiempo. Claro, es una pérdida de tiempo y caras largas, te pone muy fea, no, no. Ay, no. Y además, que luego la reconciliación es estupendo, hombre, ¿verdad? Y ya... Tú sabes, hay que aprovechar el tiempo, que estamos aquí de paso ya. Además, de verdad. Y además, para una reconciliación, Rosario, el colchón viene magnífico. Uy, esto es... Y la almohada tan bonita también. Uy, uy. Mira, mira, mira qué colchón tan estupendo y qué almohada. Estoy loca por... Digo, a ver si... Porque en el otro no tuve suerte. ¿No tuviste suerte, no, Rosario? No, bueno, en el otro pues... también no tuve suerte. Bueno, pues a ver si en esta ocasión sí tienes suerte y te llevas la almohada y el colchón. Vale. Rosario, un beso enorme, corazón mío. Gracias por llamar. Gracias. Mira, sigue con tu sonrisa, que no veas tú lo que tú enamoras a la gente y le da ánimo para seguir las cosas. Muchísimas Ay, gracias, Javi. Mucho, esto se merece un aplauso, Rosario, ¿no? Lo que me acabas de decir. De muchas gracias, que Rosario. Levanta esta... mucho el ánimo de las personas. Eso es lo que yo quiero, que cuando se pongan a ver este programa a las 9 de la mañana... Todos tengamos una sonrisa en la cara, que hay que levantarse Vamos, felices. Vamos, yo he dejado aquí la ropa para doblarla, para verte en la costura. Oye, pues me encantaría conocerte en persona y darte 2 millones de abrazos. Vale, cuando te vea algún día por la calle te digo quién soy. Eso es, me dice, oye, Robert, que yo soy Rosario, y nos fundimos en un abrazo. Vale, adiós. Un beso, corazón mío, gracias por llamar. Adiós, gracias a ti. Adiós. Les estaba comentando antes de recibir a Rosario en el programa que si nos quieren ver desde cualquier punto o ubicación del mundo a través de internet, cuentan con 2 enlaces. El www.ondajerez.com, por un lado. También nos pueden ver en YouTube o JRTV. Pero por si fuera poco, tenemos página en Facebook, o contamos con página en Facebook. La dirección es la que están viendo en pantalla, facebook.com/elprogramaderobert. Saben todos ustedes que hace unos días, bueno, durante toda la temporada, los lunes hemos tenido la visita del restaurante Calamar aquí en el programa, de la mano además de su cocinero, Javier Calatayud. Pues Restaurante Calamar, que también lo hemos comentado en este espacio de televisión, fueron galardonados a su mejor labor gastronómica. Este premio lo entregó hace unos días pues el Círculo de Comensales y es o son estas imágenes las que nos muestran la entrega del galardón o del trofeo. Círculo de Comensales galardonó al Restaurante Calamar aquí en Jerez de la Frontera por su labor gastronómica de hace unos años a estos momentos. Y ahí estamos viendo, como pueden comprobar, a Javier Calatayud, que es el cocinero del Restaurante Calamar y que ha estado colaborando con nosotros durante toda esta temporada. A los socios y al gran equipo que forman este restaurante, desde aquí nuestra más sincera felicitación y enhorabuena por ello. Bueno, pues eso está bien, ¿verdad, Marijuli, Emilio? Que la gente reciba premio por las labores. Bueno, en esta ocasión hablamos de una labor gastronómica, pero yo siempre digo que una persona que haga una
un acto de bondad, solidario, de buena fe, tiene que ser aplaudido y galardonado también. Claro, y compensado. Sí. Y compensado. Claro. Exactamente. Pues sí. Oye, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo esta gran quedada? Pues pregúntele a la señora Marijuli. Porque partió de ti, Marijuli. Sí. ¿Y cómo fue? Pues nada, que surgió, bueno, yo esto le estaba dando muchas vueltas porque los niños de la barriada de La Plata, pues bueno. Entonces esto surgió en una misa de difuntos de un vecino de Lolo de la plazoleta Jesús Nazareno. Entonces dijimos, bueno, esto es una gran familia, deberíamos de localizar a algunos amigos y tal. Y al principio pues era eso, unas familias, unas cuantas plazoletas, pero luego ya después pues se desbordó. Uh-huh. Entonces, ¿y eso se pensó ahí en la misa de difuntos de Lolo? De Lolo, de Manuel Ortega, que vivía en Jesús Nazareno. Pues yo, se me está ocurriendo que igual eso lo organizó Lolo el mismo día de la, el mismo día de la, de pues la misa. Puede ¿eh? Ser que desde arriba pueda ser. Sí, sí. Oye, y vosotros, todos los que asististeis a la gran quedada, sois ya personas que en su día pertenecisteis a La Plata, sí, siendo niños, o sea que os habéis criado juntos. Sí, sí, sí. Así fue, así es. Bueno, ¿cómo organizáis la gran quedada? ¿Cómo quedáis? Porque supongo que, claro, todos los niños de entonces actualmente no viven en La Plata. Bueno, pues ¿cómo se lleva a cabo lo que es el llamamiento para que esas ciento y pico de personas asistiesen a la gran quedada? Mira, nos surgió la idea de abrir un WhatsApp por mi móvil. Y entonces eso nos ha ayudado muchísimo, porque hemos estado en contacto con uno, con otro. Oye, pues avisa a Gonzalo, avisa a Juan Pedro, avisa a Pepita, avisa. Entonces, claro, han venido gente de todos lados, han venido gente de Madrid, o sea, amigos de Madrid, de Madrid, amigos Madrid, nuestros, sí, que hacía 50 Adolfo años, Díaz, se llama. 50 años que no nos veíamos. Madre mía. De Córdoba, de Sevilla. De Málaga. De Málaga. O sea que los vecinos de La Plata de antaño, de entonces, ajá, cuando erais niños, estáis repartidos por todo el territorio nacional. Claro. Los más cercanos del Puerto de Santa María y localidad de aquí. Uh-huh. Pero que hacía 40 y 50 años que no nos veíamos. Entonces, uh-huh, eso ha sido un júbilo extraordinario, porque no estábamos ni pendientes ni a la comida ni nada, sino dándonos abrazos. Hombre, es que imagínate, y recordándonos. Yo supongo que cuántas cosas os teníais que contar después de 50 bueno, años, ¿no? Bueno, es que no ha faltado tiempo. Eso. No ha faltado tiempo. Porque es que era un júbilo de abrazos, abrazos, abrazos y llanto y lágrimas. Es lo que iba a decir. De emoción. Os emocionasteis, ¿no? Hombre, por supuesto. Hubo una misa muy bonita que organizó Marijuli, porque dos de los sacerdotes de la misa, Juan Andrés Ortega, uh-huh, y Antonio Sisuela, uh-huh, y su primo, que es el párroco de Santa Ana actualmente, pues por mediación de ella organizó una misa antes del almuerzo, uh-huh, una misa cantada, ajá, por el coro de la barriada de La Plata. Qué bonito. Y quedó precioso, fue muy emocionante. Fue, oye, y vosotros, a medida que iban llegando todas las personas, todos los vecinos de La Plata, ¿os reconocíais? Bueno, es que él hizo unas credenciales primero en una mesa que parecía como si estuviéramos votando, porque ponía un cartel, bienvenido a vuestra barriada de La Plata. Lo puso la Asociación de Vecinos Antonio Ramos. Sí, que ahora tenemos que hablar del tema ese también. Y, perdónate. Y entonces él hizo su trabajo de unas credenciales que nos pusieron al entrar, que ponía el nombre de aquello tiempo. Luego, donde vivía, el nombre y el apellido de donde vivía. Entonces, más o menos, bueno, sabíamos. Entonces estábamos en la mesa y allí le dábamos la credencial y un llavero detalle de nosotros, que hicimos, la verdad. Ahí tengo yo, si eso luego así te pues enseño, no, el llavero. Vale, Emilio, y bueno, pues eso fue un trabajón, ¿no?, por tu parte. Sí. Tengo que decir, junto con nosotros dos, eso, es verdad, hay dos compañeros que han colaborado mucho, uh-huh, sí, que uno es Félix Sollero y Pepe Sarmiento. Ellos hombre, dos. Félix, yo creo que lo conocemos todos, ¿eh? Exactamente. Que aparte, lo hemos visto además en las imágenes. Sí, hombre, han colaborado cada uno en su cometido. Ellos se han encargado del catering, ellos han antes de misión, relaciones públicas, yo igual, e incluso yo, pues, cajero, en fin. Hemos repartido las labores. Sí. Y la verdad es que ha cuadrado perfectamente, todo en una armonía de mucha cordialidad entre nosotros, porque para llevar estas cosas hay que tener. Oye, ¿en qué momento os llegabais a emocionar?
Bueno, yo no sé, yo no... ¿Cada yo... vez que llegaba alguien? Yo, claro, yo estaba en la mesa y venía alguien, yo a lo mejor no los conozco, no los conocía porque... Claro, después de 50 años, claro. Y decía, a ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú en qué plazoleta? Y él había preparado con mucho gusto unas bolsas de plástico dentro la credencial y el llaverito y entonces, a ver, tú eso... Y nosotros nos quedábamos así, ¿no? De decir, bueno, a ver quién es. Y se lo dábamos. Le digo, oye, pues tú, si tú eres Mari Juli, pues si tú no has cambiado nada. Y luego después, pues yo soy fulanito, anda. Y entonces se salía de la esa y le dábamos una... Mira, lo veo yo de puta. Oye, qué bonito, qué bonito. Oye, yo me encantaría extender esto de las grandes quedadas a todos los barrios de la ciudad. Eso fue la idea nuestra y ahora que... No, pero que me ha parecido tan buena idea... Pero que ellos hagan después eso, lo mismo. Por eso te digo que estaría fantástico que un poco esta idea se extendiera a todos los barrios de la ciudad. Ocurre una cosa, que no es fácil, no es fácil, nada es fácil. No, fácil no es. Y menos aún todavía, Emilio, localizar a gente que no veis desde hace 50 años. Si ya cuesta a lo mejor hacer una quedada con los antiguos alumnos de tu colegio. Y no hace tantos años. Bueno, pues resulta que... Llamar a uno o a otro, esto es cuestión de 7 u 8 meses, ¿eh? Claro. ¿Dónde está este? ¿Dónde está aquel? Pues creo que vive en tal lado, creo que... Entonces, es lo que dice Marijuli, al llegar allí y tener por plazoletas de la variedad. Muy bien preparado. Muy bien, bueno, no es porque yo... En fin, no, se prepara. Sí, no, que de forma. Ya lo he dicho yo antes, que es un trabajón. Fue para amenizar y agilizar las entregas. Pues íbamos, venía... ¿Cómo te llamas? Juan... Pérez. En fin, Pérez. ¿Tú eres Juan Pérez? Y le decía yo, es que ha cambiado mucho. Y me decía él a mí, y tú también. Hombre, claro, y hace 50 años que no nos vemos. Entonces, ¿quién o qué vecino os sorprendió más? Bueno, es que eso es difícil. Físicamente, por ejemplo, que no tenía nada que ver con el que vosotros teníais en la mente de hace 50 años, del niño o la niña de hace 50 años. Hombre... Yo te digo una cosa, yo tenía una fotografía, porque con lo del WhatsApp que abrimos, pues metíamos fotografía de cuando éramos niños, tendríamos 6 o 7 años, 8 años, fíjate, y yo tengo fotos de esa época. Sí. Entonces yo tenía una fotografía, y sigo teniéndola, que había una foto que era Eugenio, mi hermano, Juan Andrés, que ese sí que no lo hemos localizado, que para el año que viene, si Dios quiere, yo me pondré en ello. Porque pensáis hacerlo esto anualmente. Bueno, de si principio, no anual, pero... Bueno, de vez en cuando. Es que nos parece... no pasen otros 50 años. No. Pero por lo menos que no sea tampoco tan de inmediato. No, pero bueno, de vez en cuando. Para que se coja con más ganas, ¿no? Claro. Esperaba un par de añitos o un añito y medio, claro. O, no sé. Ya claro, esto sobre la marcha. Ya veremos. Ya veremos. Tenemos que ahora descansar de todo lo que hemos trabajado. Y en la otra era, o sea, y en el final era un chico que se murió el 18 de diciembre, que se llama Carmelo, que era ATS del hospital. Uh-huh. Entonces, el primer Eugenio, ya la verdad, con 7 años y tal, digo, pues este chico, oye, ¿cómo lo podemos localizar? Que es el que viene de Málaga, que vino con su mujer y todo eso. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos volvimos a llamar, a ver qué pasa, el fijo, después del fijo el móvil y todo, y eso es a mí lo que... Y él me conocía a mí, pero yo a él no. Él digo, a ver, tú, ¿de qué es eso? Eugenio Blanca. Hombre, Eugenio, pero por favor, o sea, es que éramos niños. Sí, éramos niños. 7 años, 8 años, muy amigo mío también, muy amigo. Claro. Claro, hay mucho que hablamos. ¿Te acuerdas de las espadas de madera? ¿Cómo jugábamos? ¿Te acuerdas de...? Tirachinas. ¿Hay muchos que ya no están? Sí. 3. Yo, bueno, por lo menos, yo, por ejemplo, Lolo, que era Manolo Ortega, Juli Vega, que también era de Jesús Nazareno, y Carmelo. Yo, para mí, esos 3, digo, yo tenía que nombrarlos porque eso, aunque no estuvieran físicamente, tenían que estar ahí. Sí, yo también. Hombre, claro, evidentemente. Yo, ahora, cada uno... Un recuerdo muy especial para ellos. Yo también, vamos, eché de menos a mi amigo Julio García Álvarez, también eché de menos a Manuel Guzmán, muy amigo nuestro, eché de menos también, en fin, a varios amigos, que ahora me acuerdo del nombre, pero no del apellido, por lo menos 4. Uh-huh. Uno, Manolín Alfaro, también, que murió joven. Uno que le decíamos Pichi, allí en la barriada de La Plata. O sea, que por lo menos 4 o 5 echamos de menos. Espera, también ha venido una de la de Jesús Nazareno, de Orlando, majo, mami. Sí, mami en Vega. ¿De Orlando? De Orlando vino. Digo. No me lo puedo creer. Sí. Es verdad. Mamen Vega. Y recogió su avión y se vino para acá, para la quedada. Sí, ajá. Sí.
Bueno, ya aprovecho para ver la familia que tiene aquí. Pero claro, pero bueno, el motivo fue la quedada. Sí, sí, sí. Ah, y no sé si, no sé si te he dicho que dos de los sacerdotes, no sé si lo he dicho antes, eran amigos nuestros también de pequeño. Sí. O sea, que los que oficiaron la misa, también. Amigos de pequeño, sí, de jugar claro. Nosotros. Hay una foto metida en el grupo de un equipo de fútbol de la Plaza Portugal y estamos todos, están los sacerdotes, y es muy bonito que los sacerdotes, todo amigos un barrio, nuestros. Todo sí. Un barrio. Es una maravilla. Todo un barrio. Sí, una maravilla. Por eso yo decía anteriormente que esta maravillosa idea de la gran quedada, debiera extenderse porque. Es bonito. A mí muchas veces me da pena pensar que este tipo de amistad hoy día no se dé. No existen estas amistades, desafortunadamente. Estas amistades de hace 50 años, hoy las amistades son muy efímeras. Sí, sí, los sí. Amigos van, sí, vienen, sí. Algunos se quedan, otros se marchan, ya no te ven más. Sí, 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 sí. No se guarda una este pena. Cariño. No, no, pero nosotros nos queremos mucho, vamos, eso es... La barriada de la Plata es que además, una gran familia. Es lo que te iba a decir, antes... Los vecinos más crecidos eran familia. Sí, 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 por eso. Antes jugaban los niños en la calle, jugábamos la todos los niños. Nos criábamos en la calle. Nos criábamos en la calle. En la plazoleta. Exactamente. Hoy en día es otra forma de vivir. No es que sea ni mejor ni peor, pero están los niños más en la casa. Bueno, es que incluso, a ver, yo soy más pequeño que vosotros, soy más joven, pero yo prácticamente mi educación ha sido la... Hombre, salvando las distancias, hombre, claro. La vuestra, porque yo recuerdo a mi madre decir cuando nos castigaba, hoy no vas a ir a la plazoleta. Sí, y eso sí, a nosotros era una loza de mármol. Eso, eso. Ay, mamá, déjame bajar. Sí, sí, hoy sí. No se baja a la plazoleta. No, hombre. Y nos criábamos y nos educábamos en la plazoleta. Sí, en la plazoleta. Ahí, era un cariño como hermano. Y no había malos rollos, no había enfrentamientos, no había enfados, no había piques. Digo, lo digo. Verdad, además, verdad. Muy bonito todo. Íbamos al cine, Leala. Al infantil. Pues sí. Y nos reuníamos 10 o 12 chavales, pero a ver. Pero qué inocencia, ¿verdad? Y a la feria decía mi madre, a ver, ¿cuánto dinero nos lleva Mamen o Conchi? A ver, pues para que no fuera ni más ni menos, íbamos todos a la feria juntos y a ver, ¿a qué hora dice, a qué hora tenéis que venir? Todas juntas, ¿eh? Y al parque zoológico. Nos íbamos desde La Plata, íbamos grupitos de 6. ¿Te acuerdas? Nos veíamos allí, iba subiendo por la montaña. Bueno, te digo, como hermanos. Qué vida más sana. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. No tiene nada que ver con ahora. Además, con tanta tecnología. Con dos pesetas en el bolsillo, dos reales para comprar pipa. Y eres feliz. En el kiosco de Pepe, de las pipas, allí en la barrera de La Plata. Pone unas pipas calentitas maravillosas. Y hoy día los niños tienen absoluta, y los jóvenes tienen absolutamente todo y están aburridos de la vida. Es verdad. Eso sí es verdad. Desgraciadamente. De verdad. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Y además, esto para mí ha sido, para nosotros, ha sido una gran alegría, una satisfacción que eso no lo olvidaré yo. Mientras viva. Mientras viva. Hombre. Y luego que seguimos con el mismo WhatsApp, así porque ahora esperamos, subimos las hombre, fotos. Ya claro que el grupo no desaparezca de claro, no, ahora no, mismo no, tenemos no. Ya archivado, bueno, fotos que hemos hecho, nos hicieron después en la iglesia una fotografía grande, bueno, que había muchísima gente allí en el altar. Me imagino que la... Santana, ¿eh? Santana, la iglesia Santana. Y allí nos hicieron una foto, un fotógrafo que se brindó gratuitamente a hacérnosla. Y eso todavía saldrá el lunes que viene, que tenemos que ir a la asociación de vecinos para elegir a ver, porque estuvo todo el tiempo haciendo fotos, así a grupitos y todo. Y entonces, pues, la verdad que eso ahora tendríamos que vernos otra vez para claro. Recoger esas fotos y bueno, estar yo allí. Quiero agradecer también al mismo tiempo a la asociación, claro. Digamos, a don Antonio Ramos. Eso. Como presidente de la asociación, por habernos cedido el local. Sin ser socios nosotros, simplemente antiguos amigos de la barriada de La Plata, niños de la barriada de La Plata, digamos los niños y las niñas de la barriada de La Plata, de aquellos fechas. Y él nos ha cedido el local, nos ha ayudado muchísimo él y su junta directiva, pues Antonio Ramos. Sí, sí, también, sí, sí. Hay que agradecerle muchísimo. Bueno, y a nosotros, los compañeros nuestros que no han podido venir por circunstancias de males familiares. Oye, el encuentro, cuando os visteis por primera vez, fue realmente emocionante. Hombre, eso... Pero claro, cuando llega la hora de la despedida... Oh. Bueno, eso es otro, ese es otro drama. Pues sí, majo. Eso es otro, yo creo que es peor. Otro drama. Porque claro, de todas formas, cuando os veis por primera vez, las lágrimas son de emoción, sí. Son claro, de alegría. Sí. Pero cuando llega la despedida... Dice, vamos a ver si nos vemos o no nos vemos. En fin, claro. Las circunstancias de la vida. No es que seamos, ¿verdad? No pesimistas. Pero claro, no, pero ya se tiene una edad, ya se tiene una edad y dice, la salud va flaqueando eso, un poco. Pues ya a lo mejor no puede venir más,
o no puedo ir más. Dentro de 2 años, tantas cosas no van a pasar. Dos años vuelan. Menos, ya tenemos los teléfonos, ya tenemos una... Era una cosa de que, por ejemplo, ahora en... Por lo menos las personas de Jerez. Sí. Ahora cuando vayamos a ver las fotos que queremos y todo, pues es como si fuera un catálogo de novios. Ahí decimos, pues yo quiero la 412, yo quiero... Y luego tenemos que volver otra vez a recogerla. Claro, y luego repartirlas. Y luego repartirlas y todo eso. Entonces nos vamos a ver y las personas de Jerez, pues bueno... Vamos a estar más en contacto que antes. Hombre, la de Orlando yo no voy a ir allí a verla. Hombre, ojalá, pero bueno. Bueno, ojalá. Una excursión, ¿no? Marijuli, nunca digas de este agua no beberé. Bueno, claro. Pero... Porque, no, es que... ¿Quién os iba a decir a vosotros que se iba a producir esta gran quedada? Sí, por supuesto. Por eso te digo que cosas más raras se han visto en la vida. Es como que dice, tú vayas a Orlando, madre mía. Es como dice Marijuli, de empezar... Hombre, a ver si nos vemos los más íntimos que hemos estado viendo y tal. Sí, nos y nos reunimos y tal. Pero eso se ha ido ampliando. Oye, ¿te acuerdas de fulano? Sí, oye, ¿te acuerdas de Blanca? Oye, ¿te acuerdas de García? Pero lo que yo veo es que vosotros... ponéis más interés y más empeño en estas cosas, porque yo, por ejemplo, que hemos dicho montones de veces, pues hacer una quedada con los antiguos alumnos del colegio, pero no lo hacemos. Pero tú sabes, ¿será que todo el mundo está muy liado hoy día? Cuesta ver quién lo organiza, quién lo hace, quién llama, quién busca, quién localiza, y al final no se hace. Pero mira, Robert, pero porque no hay tesón, no hay una persona que diga... Es lo que digo, que yo veo que vosotros sí ponéis más ganas. Porque tenemos mucho amor a la plata. Claro. Eso a lo largo de nuestras vidas ha sucedido. Es decir, quien nos ha encontrado por la calle un amigo y le dice, oh, Pepe, ¿qué tal? Casi, y hace 10 años que no nos vemos, o más. Claro, a veces quedamos y tomamos una cervecita. Vale, y yo quedamos. Después han pasado 10 años y yo a Pepe no lo he vuelto a ver más, por decir algo. Sí. Entonces esta vez hemos dicho, mira, hablando vulgarmente, vamos a agarrar al toro por los cuernos y vamos a hacerlo de verdad. Claro, sí o sí. Sí o sí. Hombre, yo tengo que decir ¿Te acuerdas que dijimos sí o sí? Yo a La Plata le tengo muchísimo cariño porque yo me he criado en el Callejón La Rendona. Fíjate. O sea, en la calle Luis Pérez. Y aquello ha sido, pues, mi entorno. Es un entorno. Mi entorno. Claro, calle Leal, La Plata, todo aquel entorno. Sí. La calle Ponce, Pozo del Olivar y toda aquella zona... Yo entré a vivir la... Yo que incluso, fíjate lo que me pasa, lo digo en serio, ¿eh? Yo paso por allí y me emociono. Yo voy mucho por allí, por mi plazoleta, puesta la plazoleta Albino, puesta la plazoleta Portugal, y aquí vivía yo, porque yo cuando me casé, llevé a mis hijos, mira, aquí vivió mamá. Cuando yo tuve los nietos, yo dije, mira, aquí ha vivido la abuela, mira, y no sé qué, Qué emocionante, en realidad. Pero es lo que pasa, una cosa, que el piso de mis padres... Todavía está en La Plata, porque mis dos hermanas... viven en La Plata todavía. ¿Todavía? Todavía. Yo entré en La Plata, pues con 5 añitos, bueno, en el año 50. Fíjate. Tendría yo 5 años. Y sigo, porque sigo yendo a mis hermanas y voy casi todos los días a verla. O sea que estás en continuo contacto con esa barriga. Yo, vamos, estoy arriesgado totalmente, vamos. Pues Marijuli, Emilio, ha sido un placer. Luego hubo un catering allí con unas mesas, unas sombrillas que pusieron, lo pusieron todo muy bien. Sí, y la verdad que estuvo mucho calor, lo único. Bueno, pero lo demás todo muy bien. Pero bueno, bien, el calor bien. Es normal también. Es que no pudimos eso preverlo. Eso. No, claro, a ver, la meteorología, estamos en junio y tiene que hacer calor. Claro. Eso es así. Y espérate. Y la ola de calor que vino esos días, la mala suerte. Y la asociación... Antonio Ramos, con su directiva, nos regaló a los cuatro una insignia preciosa, que ahora sí que te lo enseño. ¿Tú la tienes ahí? Sí, yo lo tengo. La insignia a los cuatro por todo lo que habíamos hecho. Por la organización. Por la organización. Sí, perfecto. Sí. Tenemos que despedirnos. Bueno, muy bien. Vale. Así que daros la enhorabuena, felicitaros por este día tan feliz. Que hicisteis felices a 140 y pico personas. 153, sí. Más y o menos. Y que, oye, que no tardéis tanto en veros de nuevo, ¿no? No, ya no. Yo tengo ya un... Ya la llamita aquí está encendida. Exactamente. Y no se puede apagar. No. Y para que no se apague, todos tenéis que aportar. Claro. Sí. Los demás tenéis que aportar. Todos a una. Exactamente. Y todas las personas que se han quedado fuera porque se han enterado más tarde o lo que sea, pues nada, pues que se pongan en contacto con nosotros, ya que hemos salido en el periódico, hemos visto la tele, pues que se pongan en contacto y que para el año que viene, si Dios quiere, vengan ellos. Se quedaron mucho fuera porque a última hora fueron imprevistos que no pudieron venir. Bueno, pues no pasa nada. Para la próxima. Efectivamente. De acuerdo. Muchísimas gracias y nos vemos prontito. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Si queréis, en otra gran quedada. ¿Vale? Sí. Por supuesto, organizarlo y ya está. Muy bien. Muchas gracias a los dos.
A ti. Toca el turno ahora de llevar a cabo, de hacer nuestra gimnasia diaria. Ejercicios básicos para todo el mundo en general, pero sobre todo van dirigidos a personas de cierta edad. Muy buena. Vamos a comenzar por el cuello de arriba abajo. Comenzamos hacia arriba. Respiramos para arriba por la nariz, echamos el aire por la boca hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien, respiramos. Respiramos por la nariz. Para el lado contrario, a la derecha primero. Uno. A la izquierda, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a acercar la oreja al hombro. Primero la oreja derecha al hombro derecho. ¿De acuerdo? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien. Estiramos el cuello, la espalda de recta. Bien, estiramos las dos palmas de la mano y vamos a ir acercándola a los hombros. Primero la mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, nos vamos a poner en cruz la palma de la mano hacia arriba. Primero la mano derecha y la llevamos al hombro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Muy bien, vamos por los codos. Vamos a poner los brazos cruzando los antebrazos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, al contrario, uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a cruzar los dedos, vamos a poner la parte dorsal de la mano en la barriga y vamos a ir extendiéndola. Primero, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos. Muy bien, mano derecha arriba, cerramos y abrimos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ir robando. Uno, dos, tres y cuatro. Al contrario, vamos a devolver lo robado. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a extender la mano izquierda. Vamos a robar. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a devolver lo robado. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, las dos manos arriba. Vamos a empezar por el meñique y vamos a ir tocando el dedo gordo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora al contrario, empezamos por el índice. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, ahora vamos a empezar una mano por el índice y otra por el meñique. Atención, no equivocaros, ¿eh? No equivocaros. Uno meñique, otro índice. Uno, dos, tres y cuatro. Otra vez, volvemos. Uno, dos, tres y cuatro. Repetimos de nuevo, vamos a hacerlo despacio. Mano izquierda al meñique, mano derecha al índice. Y vamos a ir contando. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, cruzamos las manos de nuevo y vamos a ir llevando la palma de la mano a la barriga. Uno, y cruzamos. Dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, palma de la mano, las dos hacia arriba. Vamos a ir subiendo la rodilla y tocando con la mano derecha la rodilla izquierda. Respiramos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos a ponerlo un poco más difícil. Vamos a hacerlo ahora tocando los zapatos. Atención. Uno, dos,
3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Bien, en cruz, palma de la mano mirando hacia abajo. Subimos las dos piernas, giramos las manos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Vamos a poner ahora los brazos alrededor del cuerpo y vamos a hacer lo mismo, pero empezando desde abajo. Atención, despacio. 1, 2, 3, 4. Empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Respiramos. Bien, vamos a llevar las dos manos a la 100 y al mismo tiempo extendemos las dos piernas, pero vamos a juntar la puntita de los pies. Y cuando extendemos los brazos, tocamos los tacones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a extender ahora las dos piernas. Conforme vamos tocando la punta del pie izquierdo con el tacón de la pierna derecha, vamos a ir poniendo las manos detrás de la nuca. Detrás de la nuca, la cabeza. ¿Preparado? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Nos apoyamos bien la espalda en el asiento. Extendemos los brazos. Extendemos las piernas, separamos los brazos y las piernas al mismo tiempo. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Bien, vamos a poner el empeine detrás de la rodilla. ¿De acuerdo? Brazo, pierna, brazo, pierna. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos de nuevo. Vale, ponemos la mano izquierda cruzada, el empeine detrás de la rodilla, en la corva. ¿Preparado? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Extendemos los dos brazos. Vamos a ir remando, poniendo la puntita de los pies debajo del asiento. Y remamos, sin mover la espalda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Vale, nos hemos quedado sin barca, por lo tanto vamos a remar. No, vamos a nadar. Atento. 1, pie derecho atrás, pie izquierdo atrás. Pie derecho atrás, pie izquierdo atrás. Cogemos el ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Bien, vamos ahora a cambiar de modelo de natación. Mano hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, respiramos. Esperemos que no se hayan mojado mucho. Hasta el próximo día. Muy buena. Bueno, pues nuestra sección de gimnasia diaria y después de estos ejercicios, pues toca el momento, como cada martes, de relajarnos en el programa de Robert, y qué mejor que hacerlo con nuestra educadora emocional, que ya saben todos ustedes, responde al nombre de Mercedes Garot. Mercedes, buenos días. Hola, Robert, buenos días. Oye, pues mira que estoy yo en continuo contacto con estas piedras, que se llaman piedras de Chungit. Mercedes, ¿y tú sabes la sensación que tengo? O lo que siento, que no es habitual tampoco. Siento las palpitaciones del corazón en las manos. Sí, eso es. ¿Es normal? Eso es. Es lo principal que uno... Mira. Cuando entra en contacto con la piedra es esa sensación de palpitación, de vibración, ¿no?, en tus manos. Es que estoy sintiendo... ¿Tú sabes dónde? En la yema de los dedos. La yema. Estoy sintiendo las palpitaciones del corazón. Yo quería que tú la probaras para que notaras la... Y a lo mejor cuando uno está todavía en un estado más de reposo, porque normalmente estas piedras se utilizan en camilla cuando la persona está, que va a recibir un masaje, por ejemplo. Estos armonizadores de energía lo que hace es que lo tienes en la mano, tiene su yin, su yang, por eso uno es oscuro, totalmente negro, más pulido, y el otro es, aunque parezca igual, pero es más grisáceo, es menos pulido. ¿Y es mate? Es mate. ¿No tiene brillo? Es mate, entonces esa es la diferencia de uno y de otro. Cuando la persona es diestra, el oscuro va en la mano izquierda y el mate va en la mano derecha. Al contrario. Y al contrario cuando la persona es zurda. Ajá. Si la persona, su mano potente es la derecha, pues entonces pasas y así. Y luego tenemos lo que es un masajeador y una esfera que se utiliza en los masajes para también armonizar y descontracturar puntos de contractura, de dolor, donde hay una concentración energética que es perjudicial para el cuerpo, porque cuando hay un bloqueo en tu cuerpo, lo que hay que hacer es liberar ese bloqueo. Desbloquear. Desbloquear, claro, la palabra lo dice. Son, perdona Mercedes, son las piedras denominadas como las de la nueva era. Sí, la nueva era y piedras de una vibración muy alta. De hecho, se están utilizando los estudios de científica para el tema de la nanotecnología, que son esas tecnologías micro, ¿no?, donde se está trabajando la microcirugía y todo esto. ¿Por qué? Porque es un buen conductor. Uh-huh. También dice que tiene un poder conductor más alto que el oro. O sea, que estamos trabajando con algo que es totalmente natural de la naturaleza y con unas capacidades vibracionales muy potentes. De hecho, cuando estás 15 minutos con los armonizadores en las manos, notas cómo tu cuerpo se va totalmente relajando, aparte de otras tantas virtudes que tiene, ¿no? Entonces, lo bueno es llevarlo en contacto con tu cuerpo. ¿Cómo tú lo llevas? Esto está en aleación pura, no está pulido ni nada, y luego las pulseras sí que las tienes también en contacto con tu cuerpo para ir armonizando tu energía interna. Para llevar a cabo este tipo de terapias a través de las piedras, que tantos beneficios nos aportan, como siempre decimos, Mercedes, hay que creer. Claro, hay que estar en contacto, entonces esto tiene su público. Tienes que, o debes tener predisposición. Claro, yo digo que, Robert, como en todos los gremios y en todos los ámbitos, hay un público determinado que tiende a buscar este tipo de alternativas. Y cada vez más, ¿eh? Cada vez más, porque estamos pasándolo mal, hay mucha ansiedad. Y es uno de los temas que también quería comentar, que lo estoy poniendo muy en práctica, que es un pequeño tratamiento enfocado solamente a la ansiedad. Porque la ansiedad, lo hemos tocado anteriormente en otros programas, es que es un tema tan extenso. Tan amplio. Está tanta gente afectada. Desde jóvenes hasta mayores, y además, ya te digo, rara es la persona que no venga diciendo que tiene opresión en el pecho, que tiene aquí un ladrillo. Y además, Mercedes, el problema se agranda o el tanto por ciento sube en personas, porque yo el tema de ansiedad y de nervios siempre lo había ido en personas ya de cierta edad, pero es que es algo tan tremendo en el sector del público joven. Mucho, mucho.
es por la, por el desborde que hay, la falta de trabajo, creo que también a ellos les lleva a estar más, porque tú cuando tú tienes actividad, no te da tiempo, no te da tiempo a pensar. A pensar, puedes tener, claro, puedes tener un día en el que te notes más nervioso, que tengas más ansiedad, pero es que el problema de los jóvenes es esa apatía en la que entran, en esos miedos en los que dicen, bueno, ¿qué va a ser de mi futuro? No tengo posibilidad. Entonces, claro, se sienten muy ansiosos porque hay una revolución interna a nivel emocional que les lleva a desencadenar todo este tipo de sensaciones o de emociones. La ansiedad, considerada incluso una enfermedad, es más una sensación lo que tú tienes en tu cuerpo, de bloqueo, de angustia, de opresión. De no poder salir. No puedes salir porque aparece el pánico, muy relacionado con la ansiedad, el pánico, porque cuando tú te notas ese peso tan grande en tu pecho, te notas ese bloqueo, automáticamente viene, me duele el brazo, porque además está todo relacionado con el chakra del corazón, y la persona empieza a tener miedo, a tener miedo, porque las sensaciones muchas veces son muy, muy potentes. Entonces, hay que trabajarlo desde cómo puedo desbloquear eso. Yo, hoy es nuestro último programa, ¿no? Mira, estaba yo pensando antes, Mercedes, yo no sé si tu apreciación es la misma, pero yo tengo la sensación de esta temporada ha sido como un abrir y cerrar de ojos. No me he dado cuenta de esta temporada. Se me ha ido... Muy rápido. Muy rápida. Tú lo haces también, muy a gusto, disfrutas mucho. Claro, y... pues debe ser por eso, porque yo vengo a trabajar, ojo, que no se le olvide a nadie que esto es un trabajo, porque mira, esta... A mí, de vez en cuando, la gente me hace mucha gracia. Me ha pasado, por ejemplo, esta mañana desayunando. Bueno, que se ha acercado una persona a mí y me ha dicho, oye, que te veo en la tele, no sé cuánto, que me lo haces pasar muy bien, que me río mucho con el programa, desconecto cuando os veo, tal. Dice, pero vamos, que yo me pongo y eso lo hago también. Sí. Ese comentario es muy generalizado. O sea, parece ser que venir a hacer un programa de televisión para el público es muy fácil. Y yo siempre digo lo mismo. Pruébalo. Pruébalo. Y además todos los días. Porque mira... Todos los días, 3 horas. Claro, es... Y a las 9:30 de la mañana. Muy fuerte. Que aún ni te has despierto. Muy fuerte, porque tú sabes que yo vengo una vez en semana, luego paso un ratito a la radio, también hablamos, hay veces que continuamos con el programa que hacemos aquí, porque como se quedan muchas cositas en el tintero, luego tengo posibilidad de... En la radio. Y esta mañana... no sé si es que porque ya era el último, decía, no tengo tema, no sé de qué hablar, porque hemos tocado muchos temas. Muchísimo. De los jóvenes, de la ansiedad, de la hiperactividad, de las personas con fibromialgia, hemos tocado muchísimos temas diferentes, ¿no? Y hoy era de esos días que digo, además me fui a las 7:15 de la mañana con mi madre a dar un paseíto a andar, que siempre salimos a esa hora, y digo... Hoy estoy bloqueada cuando llega este hombre. ¿Qué le voy a decir de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, podíamos haber hecho un repaso de algunos sí, de los temas pero, que hemos tocado. Sí, pero bueno, tú sabes cómo estoy ahora mismo no descubriendo, porque bueno, las conocía, pero no las había puesto en práctica, ¿no? Y el otro día cuando ya empecé a trabajar, hace ya un par de semanas, empecé de lleno a trabajar con la Chungit, yo la tenía colocada y había notado su... Digo, ¿por qué no las exponemos hoy ya? Para que, bueno, que se conozca, ¿no? De hecho, ahora si quiere, yo le he dejado a Abad, no sé si podrá poner un poquito la información. Abad, y, cuando quieras puedes soltar la información que está haciendo. Si él lo cree conveniente, tampoco es... Entonces, sí... Estamos en ello, ¿vale? Porque no es un link, sino es una página web. Ah. Estamos intentando a ver cómo lo podemos poner. Vale, vale. No hay problema. Y entonces, pues sí que quería hoy, como es nuestro último programa, hacer una... Penúltimo. Penúltimo, ¿no? Nunca digas último. Vale, vale. Hacer una invitación a personas que quieran conocer este tratamiento antiansiedad con una terapia de flores, pues además lo estoy haciendo a mis pacientes que vienen a hacerse una terapia de flores de Bach para trabajar sus miedos, sus inseguridades. Te puedo decir que el 85% de esas personas vienen con ansiedad, que por eso me estoy también preocupando mucho en cómo buscar esas herramientas para poder corregir ese problema. Entonces, a toda persona que venga a hacerse una terapia de flores, se le regala un tratamiento de ansiedad. Anda, qué bueno. Con las piedras Chungit y para desbloquear ese chakra. Robert,
lo hago con entusiasmo porque es un antes y un después. Es madre mía. En una sola sesión, que aproximadamente viene a durar unos 20 minutos, yo en función a lo que vaya notando, voy trabajando. Si necesito 20 minutos, 20, si necesito media hora, media hora. O sea que yo ahí no me... tampoco soy de decir, este masaje tiene que durar una hora, porque yo hay veces que noto que esa persona se le ha quedado algo en el tintero, si hay que echar un cuarto de hora más, se echa. Pues nada, dicho. Persona que necesite terapia de flores y se note con ansiedad y se le va a hacer un tratamiento de regalo con las piedras Chungit, que son maravillosas. Maravillosas. ¿Dónde hay que dirigirse? Pues mira, yo siempre dejo mi número de teléfono, que lo anoten aquí los telespectadores. Es el 652-246-219. Lo repetimos, 652-246-219. Y nada, que me llamen, se pongan en contacto. Yo trabajo por citas, entonces puedo decir que muchas veces un antes y un después. Porque ya te digo, cuando esto se nivela, se armoniza, se equilibra, el resultado es maravilloso, Robert. Incluso te puedo decir, personas que han venido a hacerse un tratamiento de ansiedad y han tardado un mes en decir, escucha, que he estado sin ansiedad, tengo un poquito, voy a ir a darme otro, porque... Lo magnífico de todo esto, Mercedes, es que yo creo que cada vez más, que lo hemos comentado muchísimas ocasiones, el público, la sociedad en general, está apostando por estos sistemas de antiestrés, desbloqueadores, y se están negando un poco, no quiero meter la pata, o están dejando a un lado la medicina tradicional. Se está apostando mucho, muchísimo, por lo natural. Vamos a ver, tú sabes que es un tema de un alma de doble filo. Por eso he dicho que no quiero meter la pata, porque la medicina natural es una cuestión que nos aporta, nos ayuda, ¡ojo! Pero la tradicional no podemos dejarla a un lado. Por supuesto. Y además hemos hablado en muchas ocasiones que sin ningún tipo de problemas pueden ir las dos de la mano. Trabajan paralelas. Exactamente. Entonces, claro, con este tipo de cosas que tú dices, bueno, unas piedras ahí, eso, siéntela. Yo siempre digo, no tienes que creer, no tienes que creer en ellas, porque no hay que creer, si es que esto es naturaleza pura y dura, esto viene de yacimientos. Estas piedras solamente, esos yacimientos que son de origen carbónico, solamente los hay en Rusia, uh-huh. No los hay en una ciudad que se llama Karelia, en Rusia. ¿Qué tiene esto de esotérico y de...? Es que hablamos piedra, hablamos flores, hablamos... De momento se cataloga como un tema esotérico... Pero de, eso también de por la poca información y por el desconocimiento. Claro, aquí lo único que conseguimos es que si tú consigues armonizar esos bloqueos, armonizar tu energía interna, lo que vas a evitar es tener que sobremedicarte en exceso. Claro. Vamos a ver, la medicina la tenemos ahí. Si tú tienes un problema de salud y tu médico te manda una medicación, perfecto. Lo que pasa es que lo que no debes es tomar medicamentos para todo, cuando la parte emocional, la que mejor la trata, son este tipo de complementos o alternativas. No le llamemos medicina porque también molesta. Uh-huh. ¿Vale? No es medicina, porque esto no es una medicina, esto es una técnica o es una herramienta que podemos utilizar para armonizar. ¿Problemas relacionados con la salud que le da beneficio este tipo de terapia? Pues mira, muchos. Ten en cuenta que el cuerpo es un todo. El cuerpo está conectado, tanto su cuerpo, el cuerpo físico, con el emocional y con el espiritual. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un desequilibrio en alguna de las partes, si hay una emoción en negativo que te afecta, como puede ser ataques de pánico, tú notas que tu cuerpo físico se paraliza, uh-huh. Porque tengo miedo, tengo pánico a montarme en un avión, y tu cuerpo hace así y reacciona negativamente y te sudan las manos, te entran temblores. Entonces, ah, mira, ahí tenemos ya la... Gracias, Abad. Ahí, aunque no se ve mucho, pero para que vean un poco también de que esto es un tema que se puede buscar toda la información en internet. La pirámide, que es la que está saliendo ahora abajo, es para colocarla debajo de la cama, o yo la utilizo debajo de la camilla, con el fin de
crear un campo magnético para que la energía de la zona esté. Yo lo he notado en mí, en mí, de hacerme un masaje con la pirámide debajo y yo me levanté espectacular de esa camilla, con una energía. Y ¡qué maravilla! Tú dices, ¿efecto placebo? Bueno, que vamos a hablar de ese tema. Llamémoslo como queramos, pero el cuerpo lo siente y lo notamos. Este tema lo pueden oír más ampliado con nuestro compañero Marcos Perla, en tan solo unos minutos, sí, en Onda Jerez Radio, a través del 101 de la FM. Piedras de Chungir. Piedras... Mira, si quieres poner más que nada o deletrear el nombre para que las personas lo puedan mirar en internet. Sí, en internet. Piedras de Chungir. Chungit se escribe de la siguiente forma: S de Sevilla, H de Huelva, U de único, N de nada, G de gato, I latina de Italia y T de tonto, iba a decir. ¿De tonto? De Teruel. De Teruel, por ejemplo. S-H-U-N-G-I-T. Piedras de Chungit. Son las piedras de la nueva era, como decíamos anteriormente, armonizadoras de energía, antiestrés, antiansiedad, bueno, pues en definitiva son desbloqueadoras de todos estos estados. Mercedes, muchas gracias. Que se la coloquen. Y ya está, hay que estar en contacto con estas piedras. Pues sí. Ha sido un placer. Pues nada, yo Mercedes, para mí siempre, tú lo sabes, que me durante encanta venir a verte. Toda esta temporada, espero que tú también te hayas sentido a gusto. Yo encantada, vengo muy contenta, tú lo sabes, que además... Lo sé, me consta. Lo sé, porque aparte de que tengo, es un regalo para mí que tenga la posibilidad de poder exponer todos estos temas, porque también es bueno que la gente lo conozca y que a mí, por supuesto, me beneficia también en mi hábitat de trabajo. En tu profesión, diario, claro. Claro, porque se conocen, la gente conectan con estas cosas, vibran con ellas y a partir de ahí, cuando hay una conexión, ya como que te ven y dicen, pues mira, esta chica que lleva este tema de la ansiedad, escucha, que no puedo ir a la plaza del mercado a comprar pescado, ¿eh? Que... A mí muchas veces me dicen, sí, ¿cómo se llama? La chica esta que, la rubita con los ojos claros, con el pelo rizado, y te digo, Mercedes Caro. Esa, la que me quita el estrés. Pues la verdad que me he dado cuenta que sí, que mucha gente ve en Onda Jerez, y que hay seguidores de estos temas, porque me consta, porque... Hay muchos seguidores. Hay muchos seguidores. Y nada, y dar las gracias por la posibilidad de estar aquí con vosotros. Gracias a ti por toda esta información y por ayudarnos de esta forma, Mercedes. Que tengas un feliz verano. Gracias. Uy, tengo trabajito, ¿eh? Tienes trabajito, ¿eh? En Los Caños. Con y cosita. Nada más y nada menos, que a mí me encanta que en Los Caños. Te voy a esperar, ¿eh? Del 30 al 10 estoy allí fija esos 10 días. Faro de Trafalgar. A lo mejor aparezco por allí como Diómetros alumno. Yo no me voy a asustar de nada. Yo no me voy a asustar de nada. O sea que, vamos. Por lo menos te pone el tanca. El tanca. Está más cómodo. Está más cómodo. Está más por... cómoda tú. Sí, hombre, porque tú sabes. Eso me pone un poquito nerviosa. Mercedes, te voy a dar un abrazo y un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Que además... Bueno, que además tú sabes, no hace falta que te lo diga, que me encuentro contigo en el programa, fantástico, pero yo además te quiero mucho porque, madre mía, son muchos años ya. Muchos años conociéndonos, exactamente. Pues sí. Gracias por todo, Mercedes. Gracias a ti siempre, Robert. Y ahora toca el turno de dar un repaso por los escaparates y en dos minutos, nada, estamos de vuelta en el programa de Robert, hasta ahora.